Ciudad Bolívar es una ciudad construida por la gente, no fue planeada, al menos no por el Estado. Es una localidad de resultado de la sobrepoblación, del desplazamiento y del esfuerzo anónimo de miles de familias. Las antiguas haciendas fueron convertidas en lotes y lotes en casas, en parcelaciones y barrios donde fueron a parar los que huían de distintos desplazamientos, los que no tenían posibilidades de nada propio dentro de esa otra ciudad. Esto ha dado como resultado la Ciudad Bolívar de hoy, con falta de planeación urbana y de desarrollo económico sostenible, pero también con una comunidad viva acostumbrada a buscar alternativas. Comenzó a ser víctima de diferentes daños ambientales, situación que llegó al colmo cuando la gran ciudad decidió botar sus desechos en la zona rural de Mochuelo, interrumpiendo la vida del sector, pues la economía de la población campesina se basa en la producción agrícola y ganadera. Se hace necesario un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta las particularidades de la localidad, sus características rurales y urbanas, las diferencias de cada uno y sus fortalezas, acompañando procesos de economía campesina, mercados solidarios y experiencias culturales que fortalezcan la identidad campesina. Nos encontramos en la finca El Rubí, es la finca experimental del Colegio Rural Pasquilla, es de propiedad de la Secretaría de Educación. Aquí es donde nosotros hacemos nuestras prácticas de los distintos proyectos que trabajamos. El colegio trabaja por proyectos agrícolas como pecuarios. Aparte de eso, tenemos articulación con el SENA, la formación de empezar a producir algo propiamente desde nuestras perspectivas y llevarlos al mercado local. El trabajo de agricultura urbana se implementó en la Casa Cultural en el 2008 con el sentido de recuperar la siembra y también vincular a los adultos mayores, sembrar el cilantro, sembrar el frijol. ¿Cómo sería si el campo y la ciudad pudieran convivir en sus diferencias? Si la gente tuviera oportunidades de crear empresas que enriquezcan y generen empleo en su localidad. Si el modelo de desarrollo se pensara para ser sostenible, sin que enferme a sus habitantes ni dañe el ambiente, que permitan la convivencia entre el campo y la ciudad. Si te digo que esta es mi casa, tu barrio es mi barrio, esta es la gente de mi tierra, tu gente es mi gente, todos somos así, somos cultura, sí, somos cultura. Ciudad Bolívar, yo te presento. Esta es mi esencia, un caminante, es el camino. Ciudad Bolívar es mi destino. La cultura a mí me mueve, es la niñez la que más teme. Ahora bajo mi vibra positiva, vivo mi pelea del día a día, siempre con la frente en alto, mi vida destacando, siempre sociedad admirando, pues de la nada nos hemos levantado, ausencias absolutas de las vías y las rutas, sin sentidos parabólicos, nos buscamos, tal vez nunca nos encontramos, pero nuestra esencia es el rol de la sociedad admirable, donde no lucha uno, luchamos todos, todos guerreamos, aquí todos nos admiramos, no sufrimos por rechazo, sufrimos por falta de oportunidades, donde las voces son más difíciles de escuchar, ya no escuchamos a nadie, queremos progresar, queremos ir más allá, encontrar la cima, no del estado, del arte y la cultura, esas únicas rutas. Yo soy Ciudad Bolívar, yo soy Ciudad Bolívar, yo soy Ciudad Bolívar. Tu casa es mi casa, tu barrio es mi barrio, tu gente es mi gente, somos cultura. No importa tu estrato, no importa tu estilo. Ciudad Bolívar, ciudad del talento, ciudad casa, de oro, ciudad de vientos. Cierra los ojos, ciérralos y mira al cielo, piensa un momento, piensa. Reacciona y saca lo que llevas adentro. Cómo destruye mi casa, mi barrio, mi gente, mi estilo, mi vida, los niños, qué es lo que pasa. Me siento
siento orgulloso de ser de aquí. Me siento somos talento. De ser aquí. Si miras aquí, podrás encontrar la vida y la más. Sin embargo, siempre demostramos lo que llevamos adentro. Yo soy Ciudad Bolívar. Yo soy Ciudad Bolívar. Yo soy Ciudad Bolívar. Soy la ciudad del talento. Bolívar, sí. Yo soy Ciudad Bolívar. Un inspirador, un mundo de plazas. Mi barrio es mi barrio. Las gentes inspiradoras. Somos cultura. No importa tu estrato, no importa tu estilo, no importa tu raza. No importa quién seas. Representando Ciudad Bolívar. Yo les canto por Colombia. Migrando en la vida. Somos talento. Somos Ciudad Bolívar. Tienes cultura. Me despido, partiendo un mensaje de más, el mensaje de la salida. No importa tu estrato, no importa tu estilo, no importa tu raza, no importa de dónde vengas. Esta es la vida. Somos la ciudad de oro, somos la ciudad del talento, somos Ciudad Bolívar. Entonces, hola. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué puedo ayudarte? Mira, es que yo quiero saber a ti qué te gusta vivir en Ciudad Bolívar. Lo que más me gusta de vivir aquí en Ciudad Bolívar es la calidad humana de la gente, el emprendimiento, la pasión que le pone a todo lo que quiere realizar. La gente es maravillosa, es colaboradora y vive en un entorno muy unido. Todos somos colaboradores de uno al otro. Semillas Creativas nace como un proyecto de la comunidad y para la comunidad. Es una biblioteca comunitaria que nació sobre el año 1988. La idea de Semillas Creativas es que sea un proyecto que apoye a la comunidad a hacer tareas, hacer otras actividades lúdicas que vayan enriqueciendo las actividades diarias de nuestros niños y jóvenes. Hola. Hola. Toma. SODIC surge cuando hay una masacre en el barrio Juan Pablo II. Más de 14 jóvenes son violentamente acribillados, asesinados. No sabemos quién, sabemos que es una especie de limpieza. Y los jóvenes de ese tiempo, ya hace 20 años, nos damos a la tarea de como irnos a esos sitios y empezar a hacer un proceso. Arrancamos siendo unas ollas comunitarias, unos procesos de restaurantes escolares, y con el proceso que lanzaba Lucho Garzón, nos convertimos en comedores comunitarios. Música.
Nuestro trabajo es enseñar educación y conciencia del no abandono de los perritos. Con una perrita que se opere dejan de nacer más de 800 perros en 3 años. Muchos de estos bebés terminan en las calles, donde los maltratan, los golpean, mueren de envenenados, de moquillo. Entonces lo que nosotros queremos evitar es esa reproducción de animalitos que después terminen en mal estado por las calles. Hemos rescatado algunos perros, pero aquí podemos tener 10 perros, pero en las calles hay más de 1.500 animales necesitando nuestra ayuda. Nosotros lo que hacemos es crear voluntarios y gente que sepa qué hacer. El movimiento Rock nace hace 10 años, en el 2002, a partir de, pues, de conseguir y recuperar espacios para los pelados que, pues, les gusta la música, querían tener un espacio abierto donde mostrar sus dotes artísticos. Entonces allí surge, pues, igual el movimiento Rock por Derechos Humanos para potenciar aquí en esta localidad un festival que ya lleva, pues, 10 años. Igual ahorita, pues, el movimiento Rock viene trabajando, pues, con su escuela de música artística y con énfasis en derechos humanos. Uno de los puntos a traer importantes del movimiento es un festival que se hace cada año, que son 2 días de metal en Ciudad Bolívar, donde, pues, se hace una convocatoria abierta para bandas digitales y se invita a una banda nacional. Mira. Gracias. A ti. Ciudad Bolívar desde los 2 años de edad. A los 8 años comencé a trabajar el arte de la madera. Yo fabrico estos baúles a partir de las estibas reciclables. Fue una idea que me surgió de pronto. Nosotros desbaratamos la madera reciclable y hacemos estas pegas. Entonces, mire, ya te hago entrega de una parte de lo que yo trabajo. Muchas gracias. Bueno. Hola, Mireya, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenida a nuestra Fundación LGBT y Diversidad Humana. Nuestra finalidad como tal es visibilizar a la población LGBT y promover el arte trans performance de la población trans de la comunidad LGBTI. Entonces te hago entrega simbólica de nuestra manilla a la población LGBTI. Gracias. Y uno de nuestros botones de nuestra Fundación LGBT y Diversidad Humana. Okay. Gracias a ti, gracias. Bueno, el Festival Ojo al Sancocho es una actividad que se viene desarrollando desde el año 2008, finales de 2008, con el objetivo de hacer una celebración anualmente y también en torno a las diferentes propuestas, iniciativas y acciones que están desarrollando no solamente los mismos representantes de cine audiovisual que comúnmente se veían, sino los nuevos y emergentes que casi siempre se encuentran en los barrios periféricos y casi siempre, pues, en las culturas populares. La programación del festival es un sancocho, finalmente son 20 actividades en el día. Lo diferente también es que se hacen muestras al aire libre, no se hace en el centro. Aquí es posible porque se cuenta con las organizaciones sociales que antes no hacían acciones de cine, pero cuando las empezaron a hacer hemos visto muy buenos resultados. Bueno, Kabuki parte de un proceso grandísimo, un proceso de aproximadamente unos 25 años. Básicamente le camellamos a través del arte construir nuevas expectativas de vida en niños y jóvenes de la localidad. Como existe una problemática social, también hay cualquier cantidad de procesos que generan soluciones y que permiten a nuestras comunidades brindarse unos espacios de solución a esas problemáticas. Somos esta tierra. Y somos estas redes de personas que te es su destino.
que construyen ciudad y buscan soluciones.